Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. Un abrazo cordial a todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, Radio Universitaria y Televisión Universitaria, Radio Universitaria en 101.1. Hoy tengo el gusto y el honor de presentar al doctor Joan Getelier si estoy pronunciando bien, él es de Bélgica, es un especialista en medicina familiar y es el asesor técnico internacional del programa de salud, agua y saneamiento. Pues la cooperación técnica belga está aquí en el Ecuador desde 1977. Ellos utilizan sus recursos, sus competencias para sacar de la pobreza a muchos países en el mundo más de 18 países en África, en Asia y en América Latina. Y justamente de ese tema vamos a conversar aquí. Doctor, buenos días, sea bienvenido. Eh, yo quisiera que nos explique qué es el programa de salud, agua y saneamiento ambiental. Muchas gracias por esta invitación y por uh, poder dar toda esta explicación sobre el programa. El programa Salud, Agua y Saneamiento es un programa de la Cooperación Técnica Belga. Es un programa que se dedica, como su nombre le indica, a temas a promover: el, eh, temas de salud, eh, en especial el modelo de atención integral en salud eh, del Ministerio de Salud uh -huh. y temas de saneamiento en conjunto con Senagua. Uh -huh. Es decir, tenemos dos componentes: el mayoritario en salud, el, el más pequeño en uh, agua y saneamiento. Uh -huh. eh, estamos presentes en ocho distritos en las zonas 1 y 4 del país, es decir, en la parte norte y por Manabí. El programa es un programa de bastante financiamiento, tiene unos 18 millones de dólares, eh, dura cinco años, del año 2011 hasta 2016. Uh, y uh, tal como ya lo dije, funciona mediante estos dos ministerios, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Agua. Um, y se, su objetivo es fortalecer el modelo de atención integral en salud y promover las condiciones de agua y saneamiento en, en estas comunidades. Porque ustedes justo apuntan a temas básicos, que es el agua, el saneamiento ambiental. Porque todavía nuestro país, en provincias, por ejemplo, la provincia de Manabí, Esmeraldas, tienen ya cerca del 50% que no tienen agua potable. O sea, no es que no existan recursos en el Ecuador. Hay recursos hídricos, hay recursos económicos, pero no son bien utilizados. ¿Cómo su cooperación trata de que esos recursos no se los malgaste como sucede con nuestros recursos? Porque se requiere. Eh, Planificación, ser equipo un talento, porque nosotros tenemos alcaldes, usted, prefectos, se ha asignado suficiente presupuesto, pero ¿cómo ese dinero que nace en la solidaridad del pueblo de Bélgica no se desperdice? La filosofía de la cooperación belga siempre ha sido uno de apoyo a las políticas nacionales, uh -huh. eh, en este caso con los dos ministerios ya mencionados. Eh, el el estar inserto en principios de atención primaria de la salud, tal como usted lo dice, eh, estas condiciones básicas, las de higiene, las de agua de saneamiento, las de alimentación, las de una buena uh, actividad física, todos estos temas que realmente son los que generan condiciones de salud, eh, para la cooperación belga estos son como temas básicos. Y este desde una gestión local que... Eh, se erige a una normatividad nacional. Entonces yo creo que esta filosofía, que creo que la compartimos absolutamente desde la cooperación técnica belga con los lineamientos de los dos ministerios, creo que ahí está nuestra fortaleza. Uh -huh. Y justamente el rol, el objetivo de la cooperación belga es fortalecer la capacidad de los ministerios para que puedan cumplir su rol y que aterrice en niveles locales en beneficios que sean tangibles para la población. Sí, ustedes provienen del país donde justamente nació nuestra primera dama de la nación, que hoy ya no se llama primera dama, pero es la esposa del señor presidente, y ustedes tienen un trabajo de muchos años, inclusive ustedes iniciaron en los años 80 los estudios del bocio que justamente la provincia de Imbabur, en el sector de aquí de Cotacachi, Teníamos gran cantidad de retardo mental, cretinismo, y cuyo pionero fue el doctor Fierro, Rodrigo Fierro, es justamente con la cooperación belga. Exactamente. Eh, no estuve en aquella época, fue, fue en los años 80, pero sí me contaron de que un equipo de cuatro o cinco médicos belgas, junto con otros otro equipo de médicos ecuatorianos recorrieron el país con sus motos. Y realmente fue una cosa súper interesante porque antes de esta época se trataba el bocio como una enfermedad que había que tratarle con las, las dosis respectivas de la, de la hormona de tiroide. Levotiroxina. levotiroxina. Una vez que ya estaba generado el problema. Y más bien la filosofía fue. Prevenirlo, prevenirlo mediante iodización, iodización de la ah, sal. Ah, ah, Pero fue absolutamente revolucionario en su momento. Y fue tan efectivo porque implicó una serie de cambios legales, una serie de cambios de toda la estructuración del sistema de salud para atender de una forma eficiente un problema. Y creo que hoy en día, a mí me ha tocado todavía ver algunos uh, pacientes con, con el goitre y con, con el cretinismo, pero ya son, son viejitos de 70 años sí. y más. Uh, entonces, uno ve los, los estragos que causa este, esta enfermedad. Pero gracias a una estrategia inteligente de, de prevención, de promoción y de generar todo el marco legal y normativo para la iodización, yo creo que eh, Ecuador fue pionero en su momento y después la estrategia se utilizó en todos los países, primero de, a, de América Latina, después en África uh -huh. y en Asia. Y hoy en día hay que ir a, a regiones muy, muy remotas, que yo he visto algunas. Uh -huh. uh, re, uh, por ejemplo, los Yanomami <laughs> en Brasil o estas tribus indígenas que están totalmente aisladas del mundo, estos todavía tienen uh, este problema. Pero en todas las demás partes el cristianismo ha desaparecido por completo. Entonces yo creo que es un ejemplo de un, de un enfoque de atención primaria bien pensado, bien exitoso y que también se da en otros temas, ¿no? el tema de las vacunas, el tema de, de toda la atención de, en hábitos de alimentación y higiene. Creo que son otros ejemplos de donde realmente uno ayuda a prevenir enfermedades o, en caso de que se dan, a mitigar sus efectos. Porque el éxito como lo miro a la cooperación técnica belga, el éxito es porque siempre ponen al frente, en, un, en cada país, ustedes están en 18 países de África, en Asia, en la América Latina, ponen especialistas con gran experticia académica, como usted, que es un especialista en medicina familiar, y no ponen economistas o técnicos, porque están con un perfil que van a atacar el tema de raíz, Justamente con obras de infraestructura, que es básico, si enseñamos a nuestro pueblo a, la, a bañarse las manos y tomar agua potable y con una buena disposición de excretas, más del 50% de enfermedades van a desaparecer. Uh -huh. Es cuestión de educación y de la infraestructura. Ustedes atacan a un tema medular. Sí. Y yo quisiera ahí un poco ver qué es el modelo de atención integral en salud que propone el Ministerio de Salud, que lo está implementando. Y qué es la razón de ser del programa en salud agua y saneamiento en su componente salud? Sí. Ese modelo realmente tiene una concepción donde dice salud se genera desde los individuos, sus familias, las comunidades y el entorno social. Es de allí donde se genera salud. ¿Y cuál es el rol de los servicios? Es apoyar para que cada quien en su ámbito respectivo pueda pueda asumir esta responsabilidad y generar estos hábitos, hábitos también a nivel familiar, de no violencia, hábitos de buen trato, hábitos de, uh, de tener los hijos cuando uno los quiere, el número de hijos que uno quiere, y toda esta toma de decisiones responsables que genera condiciones de salud que realmente promueven la salud en general y esta filosofía es una fil filosofía de atención primaria de salud pero es la filosofía del Ministerio de Salud y la compartimos absolutamente junto con esta filosofía de cómo hay que conceptualizar la salud hay también todo el tema de cómo se pone en práctica y en este momento eh, oh, el gobierno ha, de ha definido las zonas y los distritos uh -huh. y eh, esta estructuración territorial de planificación y de ejecución de las actividades, eh, el, pro, el programa lo apoya para que eh, se pueden fortalecer las zonas, los distritos y que en, eh, en, en este nivel se pueden implementar las acciones. Porque sostener, bueno, hay muchos proyectos, hay muchas ONGs, vienen eh, a América Latina hasta para tenernos como conejillos de indias, pero el éxito de cooperación técnica belga. es justamente porque ustedes usan la transparencia uh -huh. y la dignidad. eso es lo que los pilares que sostiene a la cooperación técnica belga. creo que hay otro pilar, que es la continuidad y el ver procesos a largo plazo. Uh -huh. eh, hablando en salud, hay el proyecto de bocio. hubieron varios proyectos de atención primaria en salud en los años 90 que generaron una base no solamente teórico conceptual para el actual modelo de atención de, integral en salud sino también que probaron modelos de gestión distrital eh, que después generaron otros instrumentos después hubieron otras experiencias Ecuador adolescente eh, el proyecto Apocino en agua y saneamiento si uno no ve los procesos como algo momentáneo que debe tener un éxito momentáneo, sino uno lo ve algo a largo plazo donde hay que fortalecer estructuras y cada vez ada adaptarse a las prioridades para eh, lograr éxitos a largo plazo. Quizás podría hablar de otro tema que no es salud mm -hmm. ni agua y saneamiento, pero en temas de, de, de desarrollo económico y de desarrollo rural. Han habido muchas experiencias aquí, concretamente en la provincia y uh, en Carchi, en Esmeraldas, por ahí. Uh -huh. uh, por ejemplo, está el proyecto Quesinor, que se dedicó a los quesos, el proyecto uh, Procanor, toda la cadena de comercialización de alimentos, sobre todo carnes y lácteos. En este momento, el proyecto uh, Rural de Desarrollo del Norte, el PDRN. Entonces, son proyectos. Que realmente fortalecen la organización comunitaria, fortalecen las cadenas productivas, apoyan en temas de microcrédito, apoyan en temas sumamente concretos, por ejemplo el PDRN eh, que tiene otro presupuesto similar eh, o idéntico al de salud de altura, un, es un programa también de 18 millones de dólares, ellos fortalecen los gobiernos autónomos descentralizados, fortalecen las cadenas productivas en temas de turismo, artesanía, seguridad alimentaria, todos esos temas. Uh, hay uh, microcrédito. Entonces son proyectos sumamente concretos. Uno los va a ver en las comunidades y ve las obras. Sí. Lo que a veces la cooperación belga no es tan buena es como para mostrar de dónde vienen estos esfuerzos y de dónde vienen las obras pero recorriendo las comunidades uno las ve. yo soy el primero en indicarle que no he sabido, reconozco públicamente que la cooperación técnica, yo conocía el tema de agua y saneamiento ambiental, pero que en Quesinor, en Procanor, pues uh -huh. eh, desconocía. Uh -huh. Y ustedes tienen todavía eh, en el distrito metropolitano, trabajan también con eh, prevención de embarazo en adolescentes. Exactamente. Sí. Entonces… La población debe conocer, tiene uh -huh. que estar informada de qué tipo de trabajo hace la Corporación Técnica Belga que merece nuestro respaldo y nuestro apoyo, nuestro respeto y sobre todo agradecimiento de parte de la población por este acto de solidaridad. O sea, es un acto solidario como lo hace Cruz Roja, como uh -huh. lo hacen entidades eminentemente de voluntariado y estos dineros y estas competencias que vienen de, de Bélgica. Uh -huh. Y a veces uno mismo se sorprende, pero aquí en la zona en Ibarra es muy notable el efecto de la cooperación belga en temas específicos. Primero me referiría a un tema que no es de salud. Cuando uno va a Salinas, uno dice que maravilla. Aquí en la, en, en la provincia exactamente, de Imbabur. Exactamente. Porque hay Salinas también en, no, en la provincia hay. de Imbabur. Ya. Uno va a Salinas y uno ve el tren, el baile folclórico, uno ve. Que, la, que esta comuna está cambiando. Hoy día voy a visitar el centro de salud, que también está cambiando. Está, uh -huh. Han habido una serie de intervenciones para mejorar el centro de salud. Pero no solamente es el centro de salud y las acciones en salud. También el tren lo apoyó, un programa de turismo, y de, eh, medio ambiente y gestión descentralizado con el municipio de Ibarra, y apoyó. El proyecto Aposino apoyó en temas de agua potable. El proyecto Procanor apoyó en varios temas de desarrollo comunitario en esta comuna. Y ahora uno ve otra dinámica que hace 15, 20 años atrás. Uno ve que realmente hay un desarrollo, hay un progreso, hay un cambio de la forma de del potencial que tiene esta comuna. Estos mismos procesos se han dado en muchos lados, pero cuando uno no sabe las secuencias de las intervenciones uno como que desconoce de dónde proviene en salud ha sido una una sorpresa bien agradable el ver clubes de jóvenes eh, organizados en torno a prevención del embarazo en adolescentes aquí en la misma ciudad de ibarra uh -huh. en un centro de salud aquí de la ciudad uno ve el centro de jóvenes y uno dice ¿De dónde viene esta iniciativa y cuál es su efecto? Su efecto es absolutamente evidente, que la tasa de embarazo no deseado en adolescentes está muy baja ahora gracias a un grupo muy dinámico y muy...